les doy la bienvenida a otra sesión más de Educando TV. Estamos ya casi terminando nuestra programación, así que el día de hoy vamos a trabajar un tema que se llama la conferencia. Pero este tema va a estar ligado a preguntas claves. La primera pregunta que nos vamos a responder en esta clase es ¿qué es una conferencia? ¿Cuáles son sus características? La segunda pregunta es si es lo mismo que una exposición, es lo mismo una conferencia que una exposición, porque en eso nos confundimos en algunas ocasiones. Tercera pregunta, ¿qué temas pueden abordar los niños para presentar una conferencia? Y finalmente vamos a mostrarles los pasos que podemos seguir para organizar nuestra propia conferencia. También vamos a ver un video muy cortito de una niña que nos hizo el favor de hacer su propia conferencia y prestarnos el video para poder conocer cómo hizo su trabajo. Y a partir de ese video vamos a sacar algunas ideas orientadoras para que cuando ustedes hagan su conferencia tengan mucho más elementos. Bueno, entonces vamos a iniciar. ¿Qué es una conferencia? Una conferencia, niños, es una exposición, pero a diferencia de la exposición que hacemos en los salones de clases, en la conferencia la persona que presenta el tema tiene que conocerlo a profundidad, es decir, es un experto. Cuando nosotros hacemos exposiciones en la escuela, podemos hablar de cualquier tema con tan solo leer o investigar acerca de ese tema. Entonces ya podemos hacer una exposición, pero para una conferencia no, para una conferencia se requiere ser un experto en el tema, haber vivido sobre lo que nosotros vamos a platicar, ¿sí? Además, en una conferencia el público puede hacer las preguntas que desee, no necesariamente acerca solamente de lo que el conferencista dio a conocer, sino que además puede hacer otras preguntas relacionadas con el tema, ¿sí? Bueno, entonces fíjense bien, eso es básico. Básico porque en muchas ocasiones en las escuelas nosotros decimos, presenté una conferencia acerca del calentamiento global, pero no es posible que sea una conferencia porque no somos expertos en calentamiento global, ¿verdad? Entonces sí, entonces lo que nosotros hicimos fue presentar una exposición. Recuerden entonces que una conferencia solamente la puede dar un experto en ese tema. Así que a partir de esto, yo me pregunté, bueno, ¿y en qué son expertos los niños? ¿Qué temas pueden ellos presentar en una conferencia? Y me puse a analizar y a platicar con otras personas sobre qué temas son expertos los niños y a recordar mi infancia. Entonces, yo pude deducir que un niño es experto en juguetes, ¿verdad? Es experto en amigos, es experto en el deporte que practica, porque hay niños que desde muy chiquitos ya practican algún deporte o realizan algún tipo de arte como si fueran ya profesionales, o sea, se hacen expertos en eso. También los niños son expertos en valores, como por ejemplo la honestidad. Entonces, en esos temas, nosotros con esos temas podemos organizar un ciclo de conferencias en el salón, pero siempre teniendo el cuidado de abordar temas en los que los niños son expertos. Bueno, continuamos entonces. Pero, ¿qué pasos debemos seguir para hacer una conferencia? Yo les traje una lámina. ¿Por qué siempre les hablo de los pasos? Porque a veces podemos nosotros deducir qué es una conferencia, pero cuando nos enfrentamos al procedimiento de hacerlo, no tenemos muchos textos que nos guíen. Entonces es muy importante que aparte de que ustedes conozcan qué es una conferencia, cuáles son sus características principales, también ustedes conozcan o tengan orientación de cómo operar, cómo realizar esa actividad. Bueno, entonces para eso les traje esta lámina que dice así, pasos para organizar una conferencia. Primero, tenemos que elegir el tema en el que seamos expertos. Y además, que ese tema le interese al público a quien vamos a dirigirlo. Bueno,
Eso es lo primero que tenemos que deducir, elegir muy bien, pensar sobre qué tema yo soy experto, ¿verdad? Bueno, continuamos. Preparar nuestro tema. Si tenemos suficiente información, pues con lo que nosotros sabemos podemos abordarlo, ¿verdad? Pero si nos hace falta información, podemos buscarla, organizarla, porque va a formar parte de nuestra conferencia. Tercer paso, siempre es importante, y si ustedes observan las conferencias de grandes expertos en esto, presentan una historia personal que puedan ligar con su tema para que se despierte el interés en el público. Siempre los conferencistas, sus temas, los ligan con su vida personal, con su historia personal, y nos presentan anécdotas, nos presentan como ciertas, nos dan a conocer cierta parte de su vida. Eso es muy interesante para el público, que el conferencista pueda presentarnos parte de su vida, parte de su historia en una conferencia. Bueno, y cuarto paso es preparar el material, que va a ser un auxiliar, un apoyo, no la base de la conferencia, en la que no se recomienda presentar mucho texto. Es más interesante en una conferencia presentar fotografías o muestras del trabajo, más que texto y texto y texto. Entonces, los conferencistas que ya tienen mucha práctica, con muy pocos auxiliares de apoyo, pueden presentar su trabajo. Bueno, entonces estos son los pasos para organizar una conferencia. Para que ustedes tuvieran todavía más elementos de cómo nosotros podemos presentar una conferencia en la escuela, una niña llamada Cindy, que estudia la primaria, me hizo favor de prestarme un video en el que ella presentó una conferencia en la biblioteca de su escuela. Entonces, vamos a ver ese video y después de que lo veamos, vamos a analizar y vamos a extraer algunas orientaciones que nos van a ser de mucha ayuda para organizar lo que nosotros queremos hacer, nuestra conferencia. Entonces, adelante, veamos el video de Cindy. Hola amiguitos, mi nombre es Cindy Saray Mujeres García y ¿a ustedes les gusta el tema de la pintura? De ese tema hablaremos el día de hoy. ¿Ustedes saben qué es imaginar y dibujar lo que ustedes quieran? Bueno, para iniciar me presentaré. Yo soy Cindy Saray Mujeres García, alumna de primaria, y les voy a contar mi pequeña historia de chiquita hasta mi experiencia de hoy. Bueno, yo desde chiquita dibujaba puros rayones, como todos en el mundo. Luego ya un poco más grandecita, yo dibujé una ciudad con edificios y personas que volaban. Eso que no los había visto, personas así volando en el cielo, eran como angelitos. Yo les decía así. Ya cuando iba en kinder, ya dibujaba puros corazones. Y ahora cuando voy a la primaria, me encanta dibujar con lápiz. También un día conocí a un señor que dibujaba con puro lápiz y hacía bien bonitos los ojos de las personas que dibujaba. Entonces a mí se me ocurrió dibujar también con lápiz. Y hasta ahora, ya que voy un poco más avanzada, ya dibujo colores así. Y ahora utilizo mi propia técnica, que es cuando tengo un color, por ejemplo, aquí se ve manchoncito. Tengo un color rojo y hago así con la tijera. Y lo que sobra aquí le hago así. Y quiero un manchoncito como aquí, 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 aquí. Bueno, aquí como lo dibujé. Y esa ahora es mi técnica. Bueno, ustedes pueden dibujar lo que ustedes quieran. Y es muy simple dibujarlo. Solamente utilicen su imaginación. Gracias. Ahora bien, ya vimos el video de Cindy. Está muy corto porque quisimos rescatar lo más importante. Pero de este video ahora nosotros vamos a extraer ideas para poder organizar nuestra propia conferencia. Lo primero que yo vi y que va a estar apareciendo también en pantalla es que Cindy hace un saludo amigable, un saludo sin un lenguaje formal, un saludo coloquial. Entonces eso es lo primero. Y lo vamos a escribir de este lado para que nosotros, aunque ya está en la pantalla,
al final tengamos todas las ideas o bien las orientaciones juntas y podamos poder recurrir a ellas al final y tener un panorama general de las ideas que podemos rescatar de ese video. Lo primero entonces fue que Cindy saludó amigablemente, ¿verdad? Entonces vamos a ponerle el título, ideas para presentar una conferencia. Y lo primero que hace ella es saludar amigablemente. ¿Por qué es importante hacerlo? Si ustedes observan otras conferencias, van a ver que eso ayuda a que el público se relaje, ¿sí? A que haya una atmósfera amigable. Entonces es importante saludar de esa manera. Después de que saludamos amigablemente, es muy importante, como paso número 2, presentar el tema. Presentar el tema y los propósitos, ¿sí? Presentar el tema. Es decir, decirle al público de qué vamos a hablarles, quiénes somos, fíjense bien, quiénes somos, de qué vamos a hablarles y cuál es el propósito de esa conferencia. Bueno, entonces vamos a colocar, presentar el tema, los propósitos y quiénes somos. Esa es la segunda orientación que podemos rescatar del video de Cindy. Tercer idea que pudimos rescatar es que Cindy habla de ella misma. Habla de ella misma. Entonces, fíjense bien. ¿Y quiénes somos? Es acá, ¿verdad? Entonces, fíjense que ella habla de su vida misma, de cómo fue que descubrió el gusto por la pintura, que su mamá fue la primera que se dio cuenta que la niña tenía talento para pintar, pero todo eso ella lo va platicando de manera muy natural. Y eso también hacen los conferencistas, siempre hablan de ellos mismos y de su trabajo y de cómo fueron descubriendo el amor hacia lo que nos van a presentar, ¿verdad? Entonces, eso es lo segundo que tenemos que hacer. Lo tercero es entonces hablar de él o de ella. ¿Sí? Hablar de él o de ella. Lo otro que podemos rescatar y que se relaciona también con lo que ya les presenté es que es importante interesar al público con preguntas. También eso lo hizo Cindy, interesar al público con preguntas. ¿Sí? Hacerle preguntas al público. Fíjense que en la conferencia hay mucho más interacción, o sea, tanto el conferencista hace preguntas como el público también puede hacer preguntas. Bueno, entonces hay que presentar preguntas para poder despertar el interés del público. La siguiente orientación o idea que podemos rescatar es que también ella cuenta anécdotas, contar anécdotas. Eso es muy importante. En una ocasión yo fui a una conferencia de un experto en niños autistas y este experto decía, por ejemplo, que en una ocasión un niño que él trataba con autismo se lanzaba a las paredes todo el tiempo y se lastimaba el cuerpo y siempre estaba en terapia física porque estaba lastimado del cuerpo. Pero que este niño no soportaba el ruido que hacen las burbujitas de aire. Entonces a él se le ocurrió hacerle al niño un chaleco con ese plástico que tiene burbujitas. Entonces cuando el niño se aventaba a las paredes, sonaban las burbujitas y él no lo soportaba y de esa manera logró que el niño ya no se azotara en las paredes. Entonces fue una anécdota que este hombre, este experto en autismo nos presentó. De la misma manera, Cindy nos explica
nos cuenta dos anécdotas. La primera que nos cuenta es que ella dibujó a su papá desde el asiento de atrás de su auto y que su papá se sorprendió mucho y que a ella también le llamó la atención que por hacerlo desde atrás del auto de su papá, la mano de su papá le había salido muy grande en su dibujo. También nos contó de que en una ocasión la maestra le dejó para preparar una exposición hablar sobre un animal y que ella dibujó un tlacuache, pero que la maestra no le creyó que ella haya sido la que dibujó este tlacuache porque el dibujo estaba muy bonito. Entonces ahí fue donde ella descubre el talento que tenía para pintar, ¿verdad? Bueno, entonces fíjense bien, ella nos habla también de anécdotas, eso es importante para una persona que va a hacer una conferencia. Ahora, la otra idea que también me gustaría que nosotros pudiéramos poner mucha atención es que hay una parte esencial dentro de la conferencia que es hablar de los logros o avances o descubrimientos del conferencista. Entonces, en esta parte, lo que nosotros podemos decir es que Cindy habla de su técnica de pintura. Ella nos cuenta, yo para pintar utilizo una tijera, nos dice, le saco punta, le saco más bien el polvito a los colores y con ese polvito pinto, ¿verdad? Entonces, ella habla de su descubrimiento, habla de su propia técnica. Y eso es muy importante. Si nosotros vamos a una conferencia de una persona que nos va a hablar, por ejemplo, de un tema mucho más amplio, vamos a suponer que estemos en la conferencia de un astronauta, de un inventor, pues él va a tener que abordar dentro de su conferencia y presentar sus descubrimientos, sus logros y sus avances, ¿sí?, del tema de que él esté abordando. Entonces, fíjense bien, tenemos que hablar de los logros, avances o descubrimientos. Y finalmente, después de esto, pues podemos concluir, voy a anotar acá el número 7, concluir con un comentario interesante. Estas son ideas, niños, son orientaciones que nos pueden ayudar para hacer nuestra propia conferencia. Fíjense muy bien. Vamos nosotros a rescatar lo más importante que nos presenta Cindy en su video, en su conferencia. Dice así, hay que saludar amigablemente, hay que presentar el tema, los propósitos y quiénes somos nosotros los que vamos a hablar en esta conferencia. Hablar de nosotros mismos, de nuestras aspiraciones, de nuestros gustos, de lo que nos llama la atención. Interesar al público con preguntas, contar anécdotas personales, hablar de los logros, avances o descubrimientos que nosotros hemos tenido y finalmente concluir con un comentario interesante. Bueno, estos son a grandes rasgos algunas ideas o bien orientaciones para hacer una conferencia. ¿Qué es lo que quiero que quede claro y que ustedes puedan tener muy, muy aprendido? Es que una conferencia no es lo mismo que una exposición, pero fíjense bien, una exposición pues es parte de una conferencia. ¿Por qué no es lo mismo? Porque les vuelvo a repetir, el conferencista es un experto en el tema, es una persona que ha vivido lo que nos va a presentar. En un expositor, el expositor de un tema y una exposición es simplemente hablar de un tema aunque no lo conozcamos a profundidad. Lo que hacemos en las escuelas casi siempre son exposiciones. ¿Por qué? Porque hablamos de temas sin conocerlos a profundidad. Podemos hacer una lectura, una investigación, algún experimento y a partir de eso preparar nuestra exposición. En cambio, en una conferencia no. En una conferencia nosotros tenemos que haber vivido lo que vamos a presentar. Bueno, entonces en el caso de Cindy, ella eligió el tema de la pintura. ¿Por qué eligió el tema de la pintura? Porque es lo que ella hace, es en lo que ella es experta. Y fíjense bien, llamó a su conferencia la pintura como forma de desarrollar la imaginación y la creatividad. Así le llamó. ¿Por qué? Porque ella ha descubierto que a través de la pintura
puede desarrollar su imaginación, puede desarrollar la creatividad. Y a partir de eso nos presenta un tema, pero un tema en el que ella es experta. Entonces, con ustedes, como todavía son pequeños, tienen que buscar un tema en el que sean expertos. ¿Y en qué son expertos? Les vuelvo a repetir, ustedes son expertos en amigos, ¿verdad? En amistad. Son expertos en decir la verdad. Entonces podemos preparar una conferencia acerca de decir la verdad, de la importancia de decir la verdad. ¿En qué más son expertos los niños? En deportes, porque hay niños que desde muy pequeños ya practican fútbol, béisbol, básquetbol, natación, y ya conocen bastante de ese deporte y pueden hablarnos de ello porque ya lo han vivido, porque lo practican todos los días, son expertos. También puede ser algo que tenga que ver con el arte, por ejemplo, nos pueden hablar de la música, nos pueden hablar de la pintura, como es el caso de Cindy, nos pueden hablar de la danza. Bueno, entonces en todos esos temas ustedes son expertos y yo los invito a que si hacen una conferencia sea sobre temas que conocen a profundidad, que los han practicado, que tienen relación con su vida diaria. Y cuando estén en la conferencia, hablen de su vida diaria, hablen de su experiencia, cuenten anécdotas personales y de esa manera la conferencia va a tener las características específicas de ella y no las vamos a confundir con la exposición. Nosotros ya tuvimos una clase en la que les hablé de qué es la exposición y cuáles son los pasos, ¿verdad? Pero es muy diferente a este tema. Yo por eso insisto en que debe quedar claro cuáles son las características de la conferencia. ¿Qué tipo de temas podemos abordar como niños? ¿Qué elementos debe tener una conferencia? Y recuerden bien, el gráfico o la imagen, las fotografías que ustedes presenten en su conferencia deben ser solamente un auxiliar, un apoyo, un recurso. No deben de basar su conferencia solamente en lo que ustedes llevan como recurso. Bueno, espero que con todas estas explicaciones que el día de hoy les he dado, con el video que vieron de Cindy, que nos hizo favor de compartirlo, puedan ustedes tener más elementos y preparen su ciclo de conferencias. Y que hagan una invitación formal a los papás para que asistan a la escuela. Ustedes practiquen mucho, es muy importante que practiquen mucho, porque conforme nosotros vamos practicando, vamos como tomando más experiencia y haciendo mejor las cosas. Entonces es muy importante practicar, hacer la invitación, preparar un lugar dentro de la escuela propicio para llevar a cabo las conferencias. Un lugar propicio quiere decir un lugar que esté suficientemente ventilado, en el que puedan caber muchas personas, y ustedes siempre muéstrense seguros porque van a hablar de algo que conocen, no de algo que no conocen. Como en el caso de Cindy, a Cindy la tuvo que practicar muchas veces, ella me contó, maestra, practiqué muchas veces en mi casa, con mi mamá, con mi abuelita, con mi tío, y cuando ya llegué, pues ya tenía muchos más elementos. Y también otro dato, hablar fuerte, porque a veces bajamos mucho la voz y eso hace que no nos escuchen todos los que estén en el público. Organícense, hagan por favor su conferencia lo más apegada a estas características, pero también investiguen, porque no todo lo que dice un profesor, lo que dice un video, lo que dice un libro, es todo lo que existe. Hay más fuentes de información. Entonces, guíense de otras fuentes de información, retomen algunos elementos que yo les estoy presentando y les deseo mucho éxito en su conferencia. Espero que les vaya muy bien y ojalá puedan compartir con nosotros lo que ustedes hicieron. Yo soy la maestra María. Me dio mucho gusto estar con ustedes y espero vernos en la próxima sesión. No se pierdan los programas porque ya estamos terminando el ciclo escolar. Adiós.